Ayer, mayo 11, por la tarde, Donald Trump ha dicho dos cosas muy importantes. La primera es que quiere reducir los impuestos durante esta pandemia, pero también es posible que se le mande más dinero a las personas. Si usted quiere saber más sobre esto, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos vamos a dedicar todo lo que tiene que ver con finanzas. Mi meta aquí es tratar de mantener a la comunidad latina informada de todo lo que está sucediendo ahorita en Washington. Pero como he dicho, ayer, mayo 11, Donald Trump ha dicho dos cosas muy importantes. Ahorita le voy a poner un video para que ustedes lo escuchen y luego vamos a hablar sobre ello porque tengo más información sobre lo que él ha dicho. President, what are your thoughts about a second round of direct payments to Americans that's included in the House Democratic bill? Well, we're talking about that with a lot of different people. I want to see a payroll tax cut. I want to see various things that we want. I want the workers to be taken care of, but we are talking about that. We're negotiating with the Democrats. We'll see what happens. Y como han visto, básicamente el reportero le ha preguntado al presidente Donald Trump si él piensa que va a poder haber una segunda ronda de cheques para las personas en Estados Unidos. Y Donald Trump ha respondido con que lo primero que él quiere es tratar de reducir los impuestos a las personas. Lo segundo es que quiere que los trabajadores los cuiden. Y al fin de este video, lo que él ha dicho que sí están trabajando con los demócratas para negociar algo. Eso es básicamente lo que dijo. Es posible, yo creo que a lo mejor ahorita sí están trabajando para tratar de sacar otro nuevo paquete, posiblemente para tratar de ayudar a las personas. Y bueno, esa es mi opinión. No sé si lo que ustedes piensen, pero yo pienso que ahorita, como está la economía, yo pienso que a lo mejor sí va a haber algo bueno que viene en las siguientes semanas para tratar de ayudar a la gente, básicamente en esta economía con la que estamos. Y unas cosas de las más importantes aquí para mí ahorita, eso es el tema del reducir los impuestos. Donald Trump, básicamente, si llega a hacer un nuevo paquete, lo que él quiere es que incluyan reducir los impuestos. Yo al fin del video voy a platicar sobre mis opiniones sobre eso. Pero aquí tengo un artículo, lo voy a poner en la descripción para que ustedes lo puedan ir a leer completamente. Pero hay varios pasajes aquí que quiero leérselo. Básicamente, Trump quiere un recorte de impuestos sobre la nómina a la que los demócratas se han opuesto rotundamente. Los demócratas se muestran firmes acerca de más fondos para los gobiernos estatales y locales, y algunos republicanos prefieren esperar y ver cómo los casi 3 trillones de dólares en socorros ya aprobados se pagan antes de seguir adelante con más. O básicamente, lo que quieren los republicanos antes de sacar un nuevo paquete, los 3 trillones que se aprobaron más o menos un mes y ya se han básicamente mandado a las personas, a las compañías, para que no se vayan a bancarrota. Lo que quieren los republicanos es que se agote ese dinero primero antes de otro paquete grandísimo que posiblemente se podrá dar. Pero como he dicho, lo importante aquí es Donald Trump. Lo que él quiere es reducir los impuestos de las personas en Estados Unidos. Y algo muy importante que tenemos que saber es que el desempleo ahorita alcanzó casi el 15% la semana pasada. Eso es muy importante porque ahorita, como está la economía, básicamente, y el desempleo tan alto, ahorita se tiene que hacer lo imposible para tratar de ayudar la economía. Y esto lo he dicho hace varios videos, pero ahorita, como este año, al fin del año, en noviembre, es cuando Donald Trump se va a reelegir otra vez para su segundo término de presidente, yo pienso, y esa es mi opinión, Trump va a hacer todo lo posible para tratar de ganar. Yo no creo que Trump va a llegar al fin del año con una de las peores economías que se han visto aquí en Estados Unidos y correr para presidente. Yo creo que de aquí, antes de noviembre, va a haber muchas cosas buenas para tratar de ayudar a la gente para que la economía empiece otra vez a caminar y estar como estuvo antes. Yo pienso que la economía a lo mejor no se va a subir como estuvo hace unos meses. Va a tomar poquito tiempo, pero aquí es cuando el presidente a lo mejor se va a meter para tratar de ayudarla y sacarla adelante. Y básicamente, hablando sobre la reducción de impuestos sobre la nómina, Trump ha planteado, como hemos dicho, la idea de una reducción de impuestos sobre la nómina, diciendo que eso realmente pondrá a las personas a trabajar. Pero lo único que no se ha dicho una cantidad de cuánto porcentaje las personas se va a reducir los impuestos. Aquí en California, los impuestos del trabajo son muy, muy altos. Son del estado como 12 y del federal son como
15, vienen siendo más o menos como 30 en total. Pero si esto es una de las cosas que Donald Trump quiere hacer a nivel federal, tratar de reducir los impuestos para las personas en Estados Unidos. Pero esta es mi opinión básicamente. Reduciendo los impuestos sí va a ser algo bueno para las personas que todavía están trabajando, pero lo único que no entiendo es las personas que no están trabajando. Aunque se abra la economía otra vez, y esta es mi opinión, yo pienso que muchos trabajos ya se han perdido. Se han perdido muchísimos trabajos en los restaurantes. No sé si ustedes saben, pero restaurantes o cadenas como la Soup Plantation, el Hometown Buffet, muchos restaurantes han perdido el empleo y básicamente se han ido a bancarrota. Entonces, cuando Trump dice que quiere reducir los impuestos, va a ayudar a unas personas, pero a otras personas que no están empleadas, bueno, no sería ningún beneficio. Pero básicamente eso es todo lo que tengo por hoy, amigos. Si quieren leer todo el artículo, lo voy a poner abajo en la descripción para que ustedes lo vayan a leer. Lo que yo quiero hacer es mantenerlos atentos de todo lo que está sucediendo ahorita. Son muchas, muchas cosas. Y si usted ha llegado hasta este punto del video, estén seguros de suscribirse. No se olviden activar la campanita para que sepan cada vez que subimos videos. Básicamente en este canal vamos a tratar de subir videos diariamente, pero esa es la meta. Pero si pueden compartir este video con una persona, lo pueden compartir en Facebook, se les agradecería mucho para que más personas se den cuenta y estén atentos de todo lo que está pasando. Pero lo único que les pido ahorita es que se cuiden y nos vemos para la otra.